Hola, 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 hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a UNE Tu Promo. Con ustedes, Lenka, Never y Matías Machado. Arrancamos, Buenas tardes, Mati. Buenas tardes, Lenka. Buenas tardes, Cheo. Hola. Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien. Cheo, escúchame, Lenka me estaba diciendo, parezco un angelito que está yendo a misa. Eso me... ¿Vos decís que parece un angelito que está yendo a misa? Epa, sí. Pasarela, no. Pasarela, pasarela. No. Pasarela de Lenka Never. Cortita, dale, dos pasitos, Lenka. Pero, che, hay que rogarle, hay que suplicarle. Qué cosa bárbara, por Dios. Vamos, pasarela de Lenka ahí nomás. Dos, tres pasitos, perfecto. Muy bien. Muy guapa se vino el día de hoy, Lenka, Lista para llevarla a la fiesta. La verdad que sí. Muy bien, Lenka. Lenka, 100 puntos de diferencia nada más tenemos con los chicos. Impresionante, 100 puntos solamente de diferencia. Pero, Cheo, ¿cuáles eran los números exactos? Yo quiero saber eso. Dígame. Atención, chicos, el equipo de Naranja Colegio Nacional Florida Turno de Mañana está con 160 puntos y el equipo Azul Colegio Mariscal Antonio José de Sucre con 260 puntos. 100 de diferencia. Eso. Igual tranquilo el equipo naranja, tranquilo porque ya lo conozco, ya sé cómo hacen las cosas. Y aparte que hemos visto en un montón de ocasiones que estos resultados se dan vuelta. Además, hay que recordarles que el programa de hoy generalmente es el que define las cosas. Hoy hay muchos puntos en juego en todos los juegos. Es más, yo creo que el segundo programa tiene más puntos acumulables que el primero por la cantidad de puntos que se dan en los juegos. Por ejemplo, tenemos las bolitas en los palitos chinos, los vasitos en el globazo. Para. ¿Qué dijiste? El primero que dijiste, palitos chinos. Tenemos las bolitas en los palitos chinos, son altísimas. ¿Sabes qué? Vamos a empezar entonces, nos vamos a meter de lleno a los juegos. Listo, ¿entendés? Me parece. El excelente. Primer juego, palitos chinos, mira. Los palitos chinos gigantes. Entre dos palos de metal, cada participante tendrá un minuto para deslizar la bola y hacerla caer dentro del balde o recipiente. Aquellas que queden dentro de este sumarán 10 puntos a favor de los participantes. Bueno, estamos listos, preparados en los palitos chinos gigantes. Vamos con la competencia. Te cuento, Lenka, que va a arrancar el equipo azul. ¿Tenés alguna recomendación? Solamente les recomiendo a los chicos que tengan mucho cuidado a la hora de levantar los palitos. ¿Ya? Y que está permitido que se den indicaciones, más los participantes no pueden ayudarse pasándose las bolitas. Vale 10 solamente puntos, indicaciones. ¿No? 10 puntos vale cada una de las pelotitas. 10 puntos encetadas. Cada una y tienen aproximadamente un minuto por participante, ¿no? Muy bien, claro que sí, un minuto por participante, dos minutos sería por cada uno de los colegios. Vamos a comenzar con el equipo azul, por favor, a sus posiciones. Ahí está, se preparan los chicos. Arrancamos en 3. No, todavía 2. Une tu promo. Ahora sí, vamos. Vamos con todo. Un minuto. Recuerden que las pelotitas que caigan al piso ya no forman parte del juego. Equipo azul inició con pelotita azul y ya que fue pie derecho porque hasta el momento no han desperdiciado ninguna de las bolitas. Va bien el equipo azul. Ay, se le escapó una, Se le escapó una de las pelotitas. Vamos. Algo que me olvidé, Mati, decirles a los participantes es que las pelotitas que queden desperdiciadas, es decir, que no logren entrar al canastito, no son reintroducidas para el siguiente participante en el canasto, es decir, son perdidas. Por lo tanto, es preferible que los participantes tengan cuidado a la hora de utilizar las pelotitas porque podrían estar perjudicando a su compañero. Se le va terminando el tiempo al equipo azul. Quedan 10 segundos y ahí está con una pelotita amarilla. Intenta. Espero que el compañero sea presente. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. No es válida la última pelotita. De todos modos, no ingresaba. Vamos con el otro participante. No necesita recoger las pelotitas, estas de acá ya no cuentan y usted solo puede jugar con las que están en el canasto. A ver, entra como preocupado el participante. Vamos a ver cómo lo hace. 3, 2, 1, tu promo. Y ahí está el equipo azul. Recordemos que de color azul está el Colegio Mariscal Antonio José de Sucre. De naranja tenemos al equipo del Colegio Nacional Florida. Turno mañana, nos visitan en un Tu Promo y estamos acá con el equipo azul. Se están ayudando, dándose indicaciones entre los dos y eso es muy bueno. Indica que los participantes realmente tienen ganas de ganar y están colaborándose en equipo. Vamos. Ahí está. Rueda la pelotita y cae adentro. Perfecto. Muy bien. Muy buen punto del equipo azul. 28, 27 segundos. Le quedan
Y vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede. 10 puntos cada una de estas pelotitas. Uy, última pelotita del canasto del equipo azul. A ver. A tan solo 15 segundos de acabar y entró al cesto. Tiempo. Vamos a hacer el conteo del equipo azul. Muy bien lo hizo el equipo. El equipo azul, vale. La redundancia. Vamos a hacer el conteo. Atención. Acá tenemos una pelotita para el equipo azul. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Once. Once. Doce. Doce. Trece. Trece. Catorce. Catorce. Quince. Quince. Y 16 pelotitas para el equipo azul, que lo hizo muy bien, y aplaude la barra. Muy bien, el equipo azul tiene muchos puntos acumulados en este juego. Pero viste, Mati, es como yo te decía, en este juego realmente es muy fácil ganar muchos puntos. La verdad que sí, la verdad que sí. Aquí la diferencia se puede hacer notoria, pero nos vamos preparando para el equipo naranja. Chicas, por favor, adelante. ¿En posición? Se van acomodando. Ahí está, acomodan su tachito a la distancia que deseen. Perfecto, ¿está bien? Ahí va. ¿Está bien? Bueno, vamos con el equipo naranja. Vamos con el Colegio Nacional Florida turno mañana, que tiene que sumar muchos puntos. 3, 2, 1. ¡Une tu promo! Arrancamos. Ahí está. Ahí está el equipo naranja. Hace rodar la pelotita. ¡Dentro! Muy bien. Primer punto. Están bastante tranquilas nuestras participantes porque saben que necesitan estos puntos. Y de todas maneras, todo suma. Todo suma. Y están bastante ahí como que agarrándole a la técnica. Pero muy bien, muy bien. La primera a pie derecho. Vamos, chicos, vamos. Ahí está, se le cayó una pelotita. Lástima, 35 segundos le queda al primer participante. Recuerden, si la ven complicada, a veces es mejor dejar pelotitas para el otro participante. No sé, digo. No se preocupen, chicas. Ustedes pueden indicarse en qué momento debería ser bueno abrir los palitos para que la pelotita caiga en el lugar correcto. Ahí está. Están empezando a realizar ese ejercicio. Ya su compañero le está avisando. Compañera, en este caso, le está avisando. Casi. ¡Ojo con el tiempo! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo! Vamos, por favor, con la siguiente participante del equipo naranja. Esperemos que haga muchísimos puntos. 3, a la cuenta de Teres. 2, 1, ¡tu promo! ¡Vamos con el equipo naranja! A toda velocidad y calculando, por favor, eso es lo más importante. Su compañera, indíquele, epa. Indíquele para que entren adentro del tachito las pelotas. Vamos, ahí está. Rueda la pelotita, abre adentro, perfecto. 10 puntos para el equipo naranja. Y vamos, que tienen que seguir sumando. Yo creo que es muy buena técnica ayudarse. Frente a las chicas están un poquito serias ahí. Ahí, vamos, vamos. 4 pelotitas, con esta serían 5. 5 pelotitas que le están quedando. Ay, Dios mío, se le fue otra vez. 3 pelotitas les quedan en el canasto y una pelotita que se encuentra actualmente en juego. 20 segundos, 20 segundos le queda al equipo naranja, Lenka. Muy bien, pero todavía la participante tiene 2 pelotitas en el canastito. Así que yo creo que en estos 10 segundos que quedan las mete las 2. A ver, la última pelotita. 5, 4, 3, 2. Tiempo, 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 tiempo. Lo dejamos tiempo ahí. Para el equipo. Última a ver pelotita. Las pelotitas. Como que veo varias pelotitas alrededor, pero vamos a contar cómo les fue. Dale, dale. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. 10 pelotitas para el equipo naranja, haciendo un total de 100 puntos. Muy bien, vamos a hacer el conteo. ¿Cómo quedó el marcador acá en este juego? A ver, Cheo, ¿cómo presten, quedó? Presten mucha atención, chicos. Siempre, ¿cuántos siempre puntitos van sumando los chicos acá en los palitos chinos? Se los digo ahora. 100 puntos suma el Colegio Nacional Florida, turno mañana. Ok. Y 160 puntos suma el Colegio Mariscal Antonio José de Sucre. Muy bien para ambos colegios. La verdad es que encima de 100 puntos los dos, está perfecto. Este resultado deja el parcial de la siguiente manera, Cheo. Atención, el equipo naranja Colegio Nacional Florida Tour de mañana está con 260 puntos. Sin embargo, el equipo azul Colegio Mariscal Antonio José de Sucre está con 420 puntos.
se les recuerda a todos los que están en casita que pueden visitar nuestra página de Facebook. Tenemos que llegar a 30.000 lenca, 30.000 likes. Así que ya mismo ingresen a la página de Uno y Tu Promo. Ahí van a encontrar like todo. Like apoyando también a su promo favorita. Sí, no se olviden de que pueden entrar y apoyar a la promo que más les guste por medio de like o comentario, preferiblemente un like, dentro de las fotografías posteadas por Uno y Tu Promo. Muy bien, nos vamos a un pequeñísimo corte. Ya regresamos. Me parece que la competencia se va a poner muy buena. Ya volvemos. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sagitario, luces y sonido. Y sonido. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Los Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Momento de continuar, esto es Une Tu Promo. Seguimos, continuamos con Une Tu Promo, momento de hablar de la Universidad Nacional Ecológica que te está esperando. Aún podés venir y formar parte de esta gran familia. Vení, sé parte de la UNE, estudiá la carrera de Derecho. Contamos con un perfecto sistema modular y cursos de fin de semana. Formate en tan solo 4 años a nivel licenciatura. Las inscripciones ya están abiertas. Inicio de módulo, mayo del 2019. La Universidad Nacional Ecológica, recordá que es la única que piensa en tu futuro. Vamos al próximo juego. Atención, esto es El Globazo. El Globazo. Un participante de cada colegio deberá transportar una serie de vasos del color de su equipo usando una manguera y un globo. Esto les dará la posibilidad de ganar 10 puntos a su favor por cada vaso que se mantenga de pie en la mesa correspondiente al color de su equipo.
entonces con el juego del globazo. Sí. Mati, ¿recomendaciones para los participantes? Bien, yo quiero decir a los chicos que los vasitos tienen que quedar parados. Se contabiliza lo que queda parado al final de la competencia. También quiero decirles que si patean la mesita y los vasos se caen, no cuentan los puntos. Cada uno de los vasitos colocados sobre la mesa equivalen a 10 puntos. Y recuerden que no pueden tocar con las manos el vaso, ¿eh? Todo es con el globito. Perfecto, entonces con estas recomendaciones nos vamos a la cuenta regresiva del globazo en 3, 2, 1, tu promo. Arranca la competencia, a ver los participantes, ahí los tenemos. ¿Conocen la técnica? La maneja. ¡Ay! Empezó con el pie izquierdo el equipo naranja. Vamos, que se puede revertir la situación. Mati, es la primera vez que veo a una chica participando en el juego del globazo, así que le tiene que ir espectacular. Vamos, chicos, vamos. 2 minutos tienen para llevar la mayor cantidad de vasitos. En la práctica le fue bien y mira ahora, tiene 2 vasitos caídos. Vamos, no, chicos. No es necesario que suelte el vasito desde el aire, lo puede colocar en la mesa mientras el globo sea el que la ayude. Claro, mientras no toque con la mano puede utilizar cualquiera de las técnicas. Vamos, chicos, por un lado tenemos al equipo azul, al Colegio Mariscal Antonio José de Sucre. Por el otro tenemos al equipo naranja, al Colegio Nacional Florida. Turno mañana en competencia. El equipo, también tenemos que recordar que si alguno de los equipos termina primero de llevar los vasitos, el tiempo queda congelado y se contabiliza hasta ese punto. Vamos, es la oportunidad para el equipo naranja. Intenta revertir la situación, se desespera un poco el equipo azul. Vamos, vamos, vamos. Dale que se puede. ¡Mete la energía! ¡Vamos, arriba! ¡Adelante, Colegio Nacional Florida! Turno mañana. Todavía se puede, hay que dejarlo todo en una de tus promos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que se puede! ¡Dale! ¡Ahí va el equipo azul! ¡Vamos, también está haciendo un trabajo excelente, Lika! ¡Que todo suma! ¿Y cómo está la barra? ¿Cómo están apoyando a su participante? ¡Hay barra! ¡Sí, sí! ¡Hay barra, Lenka! ¡Están listos! ¡Hay barra! ¡Hay fuerza en la barra! ¡Los dos equipos se quieren llevar su participación el día viernes, donde averiguaremos ¿cuál es el 10º colegio que queda en la tabla de clasificados? Atención, chicos, que se acaba el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vamos a ver. ¡Ay! ¡Epa! Me parece que está muy parejo esto, ¿eh? Vamos a ver. Empecemos con el equipo naranja, Mati. Bueno, vamos a empezar con el equipo naranja. Atención, tenemos que eliminar estos 2 vasitos que están volcados. No cuentan, ¿ok? Los voy a dejar dado vuelta de este lado. Ahora contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vasitos para el equipo naranja. Un total de 80 puntos. Vamos entonces a contabilizar los vasitos del equipo azul. Y tenemos 2 vasitos volcados en la mesa. Estos 2 vasitos no cuentan, los vamos a poner de lado. Aquí. Empezamos entonces con los vasitos válidos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vasitos, el equipo azul. 8 vasos, bueno, Cheo, dígame, ¿cómo quedamos en el globazo? Bueno, presten mucha atención, chicos. ¿Cuál es el resultado del globazo? Se los digo ahora. Atentos. A ver su matemática, cálculos y todo. No, ya la sacó, ¿no? Con sí. La cuenta, Cheo. Decime. Lo tengo todo. Atentos. Les quiero contar que aquí en el globazo, el equipo naranja, el Colegio Nacional Florida, tiene suma 80 puntos. Muy bien. Y el equipo azul, Colegio Mariscal Antonio José de Sucre, acá en el globazo, también suma 80 puntos. ¡Oh! Hay un empate en este juego. Empatados en este juego. Resultado parcial de la competencia. Resultado parcial, chicos. Le quiero contar que 340 puntos tiene el Colegio Nacional Florida turno mañana. Y el colegio del equipo azul, Colegio Mariscal Antonio José de Sucre, tiene 500 puntos. Muy buena la participación, pero todavía faltan muchos juegos y muchos puntos por sumar. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de Une Tu Promo. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello.
En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Sagitario Quinceañeras. Tan rápido, ya 15 años, no puede ser. Sagitario, luces y sonido. Consulta de paquetes y costos al WhatsApp 700-56-517. Al realizar tu contrato, solicita tu CD de quinceañera y en tu fiesta un peluche de regalo. Sagitario, la garantía de una buena fiesta. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Retornamos, continuamos acá en Une Tu Promo. Ay, seguimos, continuamos con Une Tu Promo. Momento de relajarnos, desestresarnos. ¿Sabes por qué? Porque te tengo que hablar de los cedros. Lenka, de los cedros. Uy. Una belleza. Han ido, conocés, ¿no? Me dijiste. Pero claro. Bueno. Tienen un desayuno buffet espectacular. Te comento que los cedros este año tienen unas promociones que están espectaculares. Van a poder ir a aprovechar, disfrutar de este hermosísimo lugar. Atención, porque los cedros trae una promoción muy, muy buena, ¿eh? Un ofertón, el ofertón del mes de mayo. Desde el viernes 17 al domingo 19 de este mes, conjuntamente con la gobernación, estaremos en la plaza 24 de septiembre, desde las 5 hasta las 9 de la noche. Va a estar espectacular. Y recordá algo, tenemos unos ofertones que tiramos la casa por la ventana por el Día de la Madre. Pueden comunicarse a los números que aparecen al pie de pantalla para más información, pero háganlo, de verdad lo recomiendo. Espectacular, y también tenemos que recordarles a todos los participantes y a vos que nos estás mirando que los cedros se lleva la promoción subcampeona de Une Tu Promo a un fin de semana a pasarla espectacular con el desayuno incluido. Así que chicos, este premio está imperdible. Muy bien, Lenka, dicho esto, nos vamos al próximo juego. Esto es Que No Se Caiga el Trébol. Empezamos entonces con Que No Se Caiga el Trébol. Y contame, Mati, observaciones para que no se caiga el trébol. Bueno, acá es muy sencillo. Yo quiero decirles a los chicos que cada uno de los palitos que ellos saquen equivale a un total de 10 puntos. Palito tocado, palito que tienen que mover. Si se les cae el trébol, resta 30 puntos en su puntaje. Vamos, chicos, a comenzar con el equipo naranja. Ya se hizo el sorteo. Espectacular. Entonces, chicos, empiezan ustedes en 3,
2, une tu promo. Vamos, chicos, comenzamos con el equipo naranja con mucho cuidado, con cautela. Cada uno de los palitos 10 puntos, Lenka, el último palito, el palito que tumbe el trébol, no suma puntos. Puede ayudarse con la otra mano, ¿no? Puede ayudarse con la otra mano. Está medio duro el palito. O sea, yo pensé que se iba a ayudar con el... con el... A ver, ahí está. Uy, saltó ese trébol. Ahí saca muy bien el equipo naranja. Vamos con el equipo azul sacando. Ya la deja complicada desde el principio, Lenka. Mira que yo creo que la técnica en este juego en particular es hacérsela más difícil al otro equipo. Puede más ser. Más que sacar más palitos, es hacérsela difícil al otro equipo porque los 30 puntos en contra son importantes, sí, en la diferencia al final. Letales. Cheo, ¿qué te parece? Bueno, lo veo muy concentrado a los participantes y bueno, tratando de que no se caiga el trébol. Está Cheo, enfocado, ¿vos eh? ¿alguna vez jugaste que no se caiga el trébol con Fer? La verdad no. Ajá. Mira, suena que puede ser una competencia interesante para definir esta rivalidad tan legendaria. Mirá, Lenka, ahí está sacando el equipo naranja el palito. Con mucho cuidado lo hace rodar. Utiliza una técnica bastante rara, una técnica que no se había visto en un etupromo. Vamos con el otro participante, vamos con el equipo azul a sacar uno de los palitos. A tener mucho cuidado, ¿eh? Ojo. Mari, ¿recordás tocado, que la semana movido. Pasada uno de los participantes logró equilibrar un solo palito con el trébol, claro, y la sí. Sí, me acuerdo. Ahí está, vamos, saca con cuidado, listo. Uy. Está fuera el palito, vamos con el equipo naranja. Tiene que sacar con calma, con cuidado. A ver. Vamos que se puede, muchachos. ¿Será que el equipo naranja logra sacar el palito sin que se caiga el trébol? A ver. Ahí está. Uy. A ver, si le cae a la trébol. Nacional Florida. Ay, bien, ay. Se le cae al Nacional Florida el trébol. A ver. No se le va a caer, Mati. Yo creo que su técnica está bastante buena como para que el trébol se caiga. Ahí está. Ay, sobrevive el equipo naranja. Y la cosa está grave para el equipo azul. Vamos con el equipo azul, está grave y son 30 puntos en contra. Oh. Y el palito encima no suma. Ay. Yo lo veo como letal, ¿no? Como que, ¿para qué me voy a alargar la tortura? Lo sacaría, no me complicaría. Se pudo antes y se podrá en el futuro, así que Mati... No descartemos las esperanzas de que el participante pueda equilibrar el palito en la reja. Mirá la técnica que está utilizando. Muy complicado, ¿ah? Sí, muy difícil, muy difícil. A ver. Ay. Ojo, puede ser que lo deje. ¿Por qué no? Puede ser. Ya no gira más, ¿eh? Sí, no sé. Gira, pero... Ah, está sacando el palito cuidadosamente. Claro, si girando la técnica a ver. Funciona mejor, ¿eh? Equilibra. Ay, lo deja. ¿Queda parado? ¿Qué pasó? A ver. Estoy perdiendo, mira, quiero ver. Cuidado. Queda la última parte del trébol. La veo verde. A ver, sale el tiempo, Cheo, ¿eh? ¡Sale! El tiempo. Vamos, equipo. Cayó el trébol. Lo dije, era muy probable. No cuenta el último palito, chicos. El palito con el que hicieron caer el trébol no cuenta. Pasemos al siguiente nivel, equipo naranja, por favor. Arranca el equipo naranja, vamos. Segundo trébol. Se le cayó al equipo azul el primero. Vamos, chicos, tienen que sacar. Rapidito. Vamos, que se puede, chicos. Se está alargando mucho, ¿no? El juego. Sí, nos vamos, chicos. Vamos. Aceleremos. Saca el primer palito el equipo naranja. Muy bien, perfecto. Vamos con el equipo azul. Ese palito estaba un poquito duro y la participante tuvo que hacer fuerza para sacarlo, ¿viste? Sí. Vamos, a ver qué hay por ahí. Vamos a recordarle, chicos, a los participantes. Pueden ver cuando está sacando el equipo naranja. Eso iba a decir. Vayan viendo qué palito sacar mientras el otro participante está sacando el palito en su turno. Además, palito tocado, palito que deberán sacar, así que elijan de manera cautelosa. Vamos, chicos, a meterle velocidad
al juego. Mati, nadie quiere perder 30 puntos. Ese es el motivo por el cual yo creo están tomándoselo con tanta calma. Debe ser, pero bueno, qué sé yo, yo siento que se pone un poquito más complicado después. Ahora no es tan difícil sacar los palitos. Entonces, bueno, pero como vos decís, están los chicos en un momento complicado, donde cada punto es importantísimo. Además, estamos con los dos colegios en color naranja, el Colegio Nacional Florida, turno mañana, y en color azul el Colegio Mariscal Antonio José de Sucre. Temblaron los chicos, Lenka. Te comento que el palito salió muy brusco y, por supuesto, el trébol saltó para todos lados. Se le paró el corazón, ¿eh? Vamos, saca el equipo color azul. Perfecto, vamos con el naranja. Saca otro ya palito. Ya lo tocó. Palito debe tocado. Sacar ese palito. Sí, sí, sí. Palito tocado, palito movido. Cayó. Si se cae el otro, no, bueno. El palito no importa. El trébol es el importante. Vamos, ahí está. Otra vez complicada para el equipo naranja. Mirá cómo le quedó dos ya palitos. Ya tocó el palito. Está sacando un palito lado. Que está en medio de ambos. ¿Qué pasa ahora? Sácale. Esa música me pone la piel de gallina, Cheo. A ver el equipo naranja con calma. Segunda vez que le toca, ¿no? Al participante en momentos decisivos, así, momentos complicados. Uy, 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 a ver, a ver, a ver. Con calma. ¿Queda ahí? No me digas que va a quedar. Queda parado ahí. Parece que está equilibrado el trébol. ¡Quedó el trébol! ¡Vamos con el equipo azul! Muy bien el equipo naranja, muy bien el equipo del Colegio Nacional Florida. Vamos, vamos con el equipo azul. Dale, José, saca el palito. A ver, letal, te digo, letal. Ojo que el último palito, el palito que tumba el trébol, no cuenta puntos y resta 30 el trébol. ¡Uy! Al parecer, en esta ocasión, el Colegio Nacional Florida tuvo un poquito de suerte. Bueno, chicos, por favor, adelante, vamos a hacer el conteo de los palitos. A ver cuántos palitos tiene el equipo azul. 1, 2, 3, 4, 5. 5 palitos tiene el equipo azul. 5 palitos el equipo azul, mientras que el equipo naranja tiene un total de 3, 6 y 7 palitos. A eso, Cheo. Tenemos que restarle los 30 puntos de cada trébol. Son 60 puntos que se le restan al equipo azul. Uy, 60 puntos en contra para el equipo azul. Bueno, atentos, chicos. Cheo, cuando usted tarda en respondernos, ¿ya? Yo sé que es porque está sacando cuenta, ¿no? Es por eso, ¿no? No se sí. preocupe. Se le complicó a Cheo. Bueno, Cheo, decime, ¿cómo quedó el marcador? Bueno, chicos, les quiero contar que el marcador está de la siguiente manera. ¿Cuántos puntos suman los chicos? Les quiero contar que el equipo azul resta 10 puntos a su puntuación acumulada. Opa. ¡Uy! ¿Y el naranja? En realidad, chicos, para que quede claro, ellos restan 60. Como hicieron 5 palitos, estamos sacando 10 puntos del acumulado que ellos tenían en el resultado. Muy bien. Bueno, para que sí, quede perfecto. Claro. ¿Cuántos puntos suma el equipo naranja? Chicos, quiero ver nuevamente, por favor, me dicen tiene cuántos palitos tienen. 7 palitos en mano el equipo naranja. 3, 6, 7. Ok, 70 entonces para el Colegio Nacional Florida, es lo que va sumando acá en que no se caiga el trébol. Muy bien, ¿viste? Y eso Lenka, le da esperanza. Le da esperanza a su colegio. Yo te lo dije, Mati. Todo nada puede pasar, está dicho hasta el último minuto de competencia. En el próximo bloque se viene el trébol. Mati, del saber, va a estar espectacular. Pero hay que saber cuál es el puntaje parcial ante pero el Real. Yo no estoy mandando el corte. Siento que enseguida se viene el trébol del saber y seguramente los chicos pueden marcar la diferencia. ¿Cómo estamos en el parcial? Resultado parcial, chicos. Quiero contarles que el equipo Naranja Colegio Nacional Florida, turno mañana, está con 410 puntos y el equipo azul Colegio Mariscal Antonio José de Sucre está con 490 puntos. Muy bien, ahí está, okay, aplaude la barra. La diferencia es más pequeña. Linda diferencia, linda porque se puede revertir, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo juego. Así que atención, vos quedate con nosotros, puede pasar cualquier cosa. Esto es Une Tu Pro.
Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sagitario, luces y sonido. Luces y sonido. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica, sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Los Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Regresamos y continúa la diversión en Une tu Promo. Seguimos. Continuamos en Une tu Promo. Por Dios, que vamos a tener un final de infarto. Va a estar buenísimo este final. Final de película. De película. Final de fiesta como Sagitario. Luces y sonidos espectaculares, las luces, por supuesto. Están acá en el estudio de Une tu Promo. Increíble. La rompes con Sagitario. Tiene unos paquetes para 15 años que están alucinantes. Así que podés comunicarte. No importa el tamaño que sea tu fiesta, ¿eh? Tenés que estar con Sagitario. No es solamente eso, Mati. Sagitario, con sus espectaculares luces y sonido, te puede acompañar en tu fiesta de promoción y también en tu acto de graduación. Estas luces, este sonido, le van a dar el toque que el evento del que vas a participar o querés organizar necesita. La verdad que sí, estás en lo correcto, Lenka. Nos vamos preparando para el próximo juego. Esto está de infarto, ¿eh? Los dos colegios quieren pasar al día viernes, quieren seguir participando en Une tu Promo, por supuesto. Vamos con el próximo juego y acá se define todo. Uy. Esto es el Trébol del Saber. Empezamos entonces con el Trébol del Saber y tenemos acá a nuestros participantes listos para contestar. Estamos listos para comenzar, Lenka. Quiero hacer recuerdo a los chicos que están participando y a todos en casita. Respuesta correcta, respuesta que suma 10 puntos y si es incorrecta, resta 10 puntitos. Ok, perfecto. Lenka, arrancamos con el premisa. Equipo azul. Arrancamos. Arrancas vos, Mati. Muy bien, yo me vengo para este lado entonces. Chicos, primera pregunta, Chero. El sí, tema de hoy, ¿cuál es, Lenka? Ay, el tema de hoy, súper importante. El tema de hoy es la ciudad de Sucre. Muy bien, ahora sí. Buen tema. Primer pregunta para el equipo azul, chicos. Atentos y concentrados. Dígame.
¿qué nombre le dieron los españoles a la ciudad de Sucre? Inciso A, Chuquisaca. Inciso B, La Plata. O inciso C, Choquechaca. Inciso B, La Plata es la respuesta del equipo azul. Y la respuesta es correcta. Respuesta correcta. Muy bien el equipo azul. Continuamos con más. Vamos, Lenka. Continuamos con el equipo naranja. Cheo, la pregunta. Atentos, equipo naranja. Siguiente pregunta. Muy concentrados. Atentos. ¿En qué año la UNESCO nombró a Sucre como Patrimonio Histórico de la Humanidad? Inciso A, 1986. Inciso B, 1993. Inciso C, 1991. Inciso C, contesta en 1991 y la respuesta es... La respuesta es correcta. Respuesta correcta, muy bien el equipo naranja. Próxima pregunta para el equipo azul, dice así. Atentos, equipo azul, siguiente pregunta. Concentrados, chicos. Dale. ¿En qué fecha se celebra la fundación de la ciudad de Sucre? Inciso A, el 29 de septiembre. Inciso B, el 25 de mayo. O inciso C, el 10 de febrero. Inciso A, el 29 de septiembre. La respuesta es... Es correcta. Respuesta correcta. Muy bien, chicos, continuamos con más. Vamos entonces con la siguiente pregunta para el equipo naranja. Atentos, equipo naranja, y muy concentrados con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los tres poderes del Estado aún se ejerce en Sucre? Inciso A, ejecutivo. Inciso B, legislativo. Inciso C, judicial. Inciso C, contestan judicial y la respuesta es... Es correcta. Vamos con la próxima pregunta, ahora sí para el equipo color azul. ¿Cómo dice? Atentos, equipo azul, con la siguiente pregunta. Ok, dale, Cheo. Concentrados. ¿En qué provincia del departamento está ubicada la ciudad de Sucre? Inciso A, Hernando Siles. Inciso B, Oropesa. Inciso C, Llamparáes. La respuesta es... El inciso B, Oropesa, dicen los chicos. La respuesta es... Es correcta. Respuesta correcta. Muy bien el equipo azul, continuamos. Continuamos con la pregunta para el equipo naranja y dice así. Atentos, equipo naranja, con la siguiente pregunta. Concentrados. ¿A qué se conoce también como el primer grito libertario de América? Inciso A, la revolución de Chuquisaca. Inciso B, la guerra civil boliviana de 1898. O C, la revolución de 1952. Inciso A, contestan la revolución de Chuquisaca y la respuesta es... Es correcta. ¡Correcta! Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la próxima pregunta para el equipo azul. ¿Será que responden? ¿Será que lo hacen bien? Dígame, Cheo. Atentos, chicos. Atentos, equipo azul. ¿Quién dirigía la expedición española que tomó la ciudad de Choquechaca, Sucre? Atención, inciso A, Hernán Cortés. Inciso B, Francisco Pizarro. O inciso C, Gonzalo Pizarro. A ver, chicos, sí dice ahí. A ver. Inciso C, Gonzalo Pizarro, responde el equipo azul. La respuesta es correcta. Respuesta correcta. 10 puntos para el equipo azul. Vamos, por favor. Y esta sería la penúltima pregunta para el equipo naranja. Dice así. Atentos, chicos. Concentrados. Siguiente pregunta, equipo naranja. ¿Qué se llamaba el emperador español que otorgó como estandarte la cruz de San Andrés a la Villa de la Plata? Inciso A, Carlos I de España. Inciso B, Fernando II de Aragón. Inciso C, Felipe I de Castilla. 3, 2, 1. Tiempo. Inciso B, contestan Fernando II de Aragón. Y la respuesta es... La respuesta es incorrecta. Incorrecta, Carlos I de España. Muy bien, vamos con la última, Cheo. La última pregunta para el equipo azul. Equipo azul, atentos y concentrados con su última pregunta. Están relajados los chicos, están tranquilos. ¿En qué año la ciudad capital cambió su nombre al de Sucre? Inciso A, 1837. Inciso B, 1834. O inciso C, 1839.
3, 2, 1. Inciso A, 1837, dice el equipo azul. La respuesta, ¿es correcta o incorrecta? La respuesta es incorrecta. Era el inciso C, 1839. Uy. Vamos a ver entonces si el equipo naranja puede contestar la última pregunta. Y dice así. Atentos, equipo naranja, última pregunta. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está situada la ciudad de Sucre? Saltan de emoción porque ya la saben. Inciso A, 2345. B, 2798. Y C, 3250. Contestaron B y me miraron. Dije B. 2798. Y la respuesta es... Es correcta. ¡Correcta! Muy bien, la respuesta correcta para el equipo naranja, pero también lo hizo muy bien el equipo azul. Vamos a ver el resultado, Cheo. Atentos, chicos, vamos a ver cuántos puntitos los chicos van sumando acá en este juego, efectivamente. Dale. Muy bien. Les quiero contar que el equipo naranja, el Colegio Nacional Florida Turdo Mañana, acá en el Trébol del Saber, suma 30 puntos. Bien. ¡Wow! Y el equipo azul, Colegio Mariscal Antonio José de Sucre, acá en el Trébol del Saber, suma también 30 puntos, empate. Claro, recordemos que la respuesta incorrecta, restan 10 puntos. Exactamente. Y con esto en mente, Cheo, decinos, ¿cuál es el colegio que este día viernes hoy va a buscar esta semana? Hoy este busca viernes participar en el viernes. Que el día de hoy ganó para participar el viernes y poder ser miembro de nuestra tabla de clasificados. Señoras y señores, les quiero contar que con 520 puntos, el colegio que va a continuar en UNETUPROMO, el colegio que va a regresar a UNETUPROMO el día viernes es... ¡Redoble de tambores! A ver, ¿quién vuelve? ¿Quién continúa en UNETUPROMO? Es el colegio Mariscal Antonio José de Sucre. Ahí está el equipo azul adelante. Los chicos tienen la oportunidad de pasar a la segunda fase de UNETUPROMO el día viernes. Entonces el día de mañana tenemos una cita para conocer a los nuevos dos colegios y también para descubrir qué tal les va en la competencia. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. Y esto fue UNETUPROMO.